que hablen claro. Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar, rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah. Pero yo, cuando se habla de rompe el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio, que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio. Pero el otro pacto no. ¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas. Importadas. Expresiones importadas. O sea, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo.